Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias a todos los que ya se están conectando. Les voy a empezar a dar la bienvenida y ahorita le doy la bienvenida a mi invitado de esta noche. Pero, por supuesto, voy a saludar a todos los que ya están conectadísimos en el chat. Muchísimas gracias. Regálenos su like, por favor. Compartan. Hoy tenemos un gran programa. Me acompaña el maestro Chavira. En un momentito más le voy a dar la bienvenida. Empiezo a saludarlos, chicos. Aida Cruz Ramón, buenas noches, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí en este chismecito de sábado por la noche. Sofía Robles, bienvenida, hermosísima, dice, ay no, ahora me ganó Aida. Así es, hermosa, hoy la primera en comentarios, nuestra querida Aida Cruz Ramón. También anda por aquí, dice, por lo menos le gané a Extrema Extravagancia. Así es. Muchas gracias, Sofía, por estar aquí conectada esta noche. Nuevamente comentando nuestra querida Sofía, dice, esta gente se la pasa atacando a Gustavo y luego cuando les contesta salen ofendidas. Muchos son así. Dice Ruth Vélez, dice, espero el show. Abrazos, Andrea. Bienvenida, hermosa. Ya estamos en vivo. Karen Bronze, ¿cómo estás? Bienvenida. A ver, díganme quién cumpleaños hoy para felicitarlo. También anda por aquí nuestra querida Extrema Extravagancia, chicos. Me invitó para el próximo viernes a su canal. Así que allá los espero el próximo viernes a las 7. ¿O a qué hora es, hermosa? No recuerdo. Creo que 6:30 de la tarde, ¿no? 7:30 de México. A ver si puedes confirmar, hermosa, para que vayan allá a ver la entrevista que me va a hacer mi querida Cielo. Muchas gracias, hermosa. Nora también ya anda por aquí, dice, apoyo al 100 a Jorge Carvajal. Bienvenida, dice Nora. Sofía Robles, dice, el tal Infante solito se pone de pechito. Y si algo le pasa a Gigi, él será el primero sospechoso por andar amenazando. Wow, qué fuerte. Patty Saucedo dice, ya aburre ese señor Gustavo, nunca tendrá el carisma de Gigi. Disculpa, pero no veré el programa. Ya es muy aburrido ver donde sea que hablan de este tipo. Bueno, pero no solamente vamos a hablar de Gustavo Adolfo Infante. Tenemos muchos temas, hermosa. Dice por aquí Blanca Muñoz, hola, saludos, bonito sábado, bienvenida, Leticia. Dice, hola, Dean. Ya por aquí anda nuestra querida moderadora Adelina, muchísimas gracias, hermosísima. Dice, perfecto, acá espero, muchísimas gracias. Elena María Valdés, también ya anda aquí conectadísima. Victoria González, saludo. More TG, dice, mi like número 67, muchas gracias. También ya está aquí mi querida Eva Lavés. Bienvenida, Eva. Toma asiento, hermosísima. Rocío Torres dice, Andrea, buenas noches. Saludos al chat con cariño. A Gamita, aunque no esté mi amiguito lindo. Hoy me acompaña mi querido maestro Chavira. Gracias a todos los que ya están conectados. Muchísimas gracias. A ver, se me acaban de ir los mensajes. Fabiola Mendoza, bienvenida, hermosa, ¿cómo estás? Buenas noches. Dice, qué bueno va a estar el chisme. Así es, hermosa, traemos muchos temas esta noche. También por aquí anda nuestra querida la chingona de Chicago, bienvenida.
¿Cómo está el clima en Chicago, hermosa? Aquí parece que también ya regresó un poquito el frío. Pero bueno, yo prefiero frío que calor, la verdad. Con un abriguito se nos quita el frío, pero cuando hace calor no puedes ni dormir en la noche, la verdad. Yo me tengo que estar bañando cada rato porque. Y luego el aire acondicionado con el calorón, pues te enfermas, ¿verdad? Tenerlo prendido toda la noche. Así es, muchas gracias. Fabiola López, bienvenida, buenas noches. También anda aquí Yomera Ike, bienvenida. Mi bebé linda también ya está aquí conectadísima. Fabiola Chi, buenas noches, bienvenida hermosa, qué gusto verte. Yo también te mando abrazos. Dice Limar Fabián, hola Andrea, haremos equipo y comunidad, bonita noche, ya listos, muchísimas gracias. Rocío Gómez también ya anda por aquí, muchísimas gracias. Qué lindo chat tengo, la verdad. Estoy muy contenta con el chat que tengo. Y gracias chicos por creer en mí. Recuerden que yo siempre salgo a hablar la verdad. Y en un ratito más voy a comentarles algo. Isabela Rojas, buenas noches, bienvenida. También anda por aquí mi querida la abuelita Sauce. Muchísimas gracias por compartir mis programas en X. Te lo agradezco muchísimo. Aries, buenas noches, bienvenida. Saluditos, hermosísima. Inés Rosalba Morales dice, hola Andrea, saludos desde Oaxaca. Bienvenida, saluditos hasta Oaxaca. Susana Alfaro dice, ya listo mi like. Muchísimas gracias. María Guadalupe Cantú. Bienvenida, buenas noches. Sandoval también ya anda por aquí. Leticia López, bienvenida, buenas noches. Inés Rosalba, bueno, ya veo. Eugenia Martínez, bienvenida. Gracias a toda la gente que se está conectando. A ver si por aquí alguien me dice quién cumple años. Limar Fabián dice, maestro Aries, saludos. Hoy me acompaña el maestro Chavira. El maestro Aries anda un poquito resfriado. Vamos a ver si ya mañana se siente un poquito mejor y lo invito a que me acompañe. Muchísimas gracias, Victoria González. Saluditos, hermosa. Guadalupe Torres dice saludos. Hace tiempo que no veo al maestro Chavira. Aquí ya está tras bambalinas. En un momentito más le doy la bienvenida. Dice hola Andrés, la primera vez que te veo. Saludos, bienvenida. Espero que te guste el show. Suscríbete, hermosísima, y activa la campanita para que te avise cuando estemos en vivo. Dice buenas noches, bendiciones para todos ustedes. Muchísimas gracias, Edna Paz. Reina del Ángel dice apoyo a Gigi. Sandy dice buenas noches. Andrea, felicidades por la entrevista de ayer con Dani Parra. Muchísimas gracias, hermosa. Si no la han visto, les recomiendo que vayan, que vean la entrevista que le hicimos a nuestra querida Dani Parra, que nos iluminó aquí el estudio con su presencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los que ya están conectados. Les agradezco muchísimo que nos regalen su like, por favor. Ok, bueno, vamos a ver. Gracias a Rocío Gómez, también aquí está conectada nuestra querida Palomita de Maíz, bienvenida. Alicia Hernández dice saludos, bella Andrea. Al contrario, muchísimas gracias. Dice Katia Chavaria, dice saludos Andrea desde Nicaragua, bienvenida, hermosa, bienvenida. Gracias a todos, Reina del Ángel, buenas noches, bienvenida. Dice, me gusta que respetes los comentarios. Así es, yo siempre respeto todos los comentarios de mi querido chat, la verdad. Aquí todos pueden dar su opinión, obviamente, no nos gusta imponer a nadie. Dice Braulio Escobar, Andrea, por favor, ya no más, ese señor tú no necesitas, porfa. Aida Cruz Ramón, ya llegó, saluditos, bienvenida. Eugenia Martínez dice, hola, yo sí te quiero ver al 100 y Gigi. Muchísimas gracias, Karen Bronze, bienvenida. Pequeña Saltamontes dice, con razón la fulana de Cancún te envidia, Andrea, tú como chica trans te ves muy guapa. Ay, muchas gracias, hermosa, muchas gracias. Ya pasó los 50 años. Cuando yo tenía mis 30, mis 25, no, pues estaba súper guapa. Ahorita, pues ya nada más queda poquito de lo guapa que era antes. Todo se va acabando, chicos, pero
La verdad, yo me acepto con mis defectos y virtudes porque nadie somos perfectos. Y lo más importante es ser bello de corazón, ¿no? Porque eso nunca se acaba. Así que, pues, muchísimas gracias a todos. Bueno, chicos, es momento de darle ya la bienvenida a mi querido maestro Chavira. Ya iba a decir maestro Aries. Marisol Azteca, ¿cómo estás? Perla, bienvenida. Dice, hola, saludos. Es la primera vez que estoy aquí en tu canal. Muchas gracias. Bueno, tenemos casa llena y eso me da a mí muchísimo gusto, ya que hoy me acompaña, pues, una persona que sabe mucho de espectáculos. Cualquier cosa que ustedes le pregunten, el maestro Chavira, pues, es una enciclopedia. Así es como lo conocemos. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro querido maestro Chavira. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido. Bien contento que me invites a tu programa. Como siempre, cuando tú me invitas y yo puedo, aquí estoy con mucho gusto. Es un honor para mí estar contigo, estar con toda la gente que te sigue y por algo te sigue. Yo te lo he dicho siempre, siempre. Hoy no tuvimos la oportunidad de platicar atrás de. Gracias a todos y cada uno de ustedes que se están conectando. Hoy sabadito, rico, alegre, vamos a hacerles pasar un ratito bien bonito, desearle a este señorón, el maestro Aries, que se mejore rápido, rápido, rápido. Y hace un rato me dijiste, ya le iba a decir al maestro Chavira, maestro Aries, imagínate qué comparación tan bonita de este ser humano íntegro como es el maestro Aries. Yo lo quiero mucho, maestro, toda la buena vibra. Toda la buena vibra para que usted se mejore y ya mañana esté aquí echando el chismecito con Andrea. Así es, maestro. Vamos a darle la bienvenida a nuestra querida moderadora Eris y amiguísima de la casa. Sandia, bienvenida. Buenas noches. Roxana Rojas dice, hola, Andrea, bienvenida. Enrique Mendevil dice, queremos al maestro. Limar Fabián dice, ¿qué tal? Adelina, bueno, aquí. Veo que se están saludando, tenemos casa llena. ¿Y qué le parece, maestro, si iniciamos con los temas? Felicitando a todos los que cumple años hoy 6 de abril. ¡Felicidades! ¡Cumpleaños a ti! ¡Que te la pases genial! ¡Hoy es tu día especial! ¡Celebremos sin Mira, en un día como hoy nació nada más y nada menos que Francis, la ilusión hecha mujer, el 6 de abril de 1958, maestro. Así es. Ve nada más. Si ahorita ella estuviera, sería la número uno, una influencer número uno. No sé si tú la tuviste la oportunidad de verla en vivo. Qué bárbara, qué espectáculos. Tan bonitos tenía, y déjame decirte algo, ella fue la que abrió el mundo del transvestismo, el mundo de la transformación a teatros de primera calidad. Nada más ni nada menos, la señora Irma Serrano le abre el teatro Fru Fru para permitirle presentar su espectáculo. Porque antes se hacían clandestinamente, Andrea, lugarcitos así, de mala muerte, escondidos, y ella llega y transforma este mundo del transvestismo en teatros de primera. Estuvo en el Teatro de la República, estuvo en el Teatro Blanquita, la cuna del teatro en México, en el Fru Fru. En el lírico, y de ahí le dio vuelta a toda la República Mexicana en primeras plazas siempre, y se fue a hacer gira a Estados Unidos con este espectáculo que tenía sensacional. Hacían unos opening, una entrada antes de hacer su show,
con unos, unas plumas impresionantes, unas alas, que sacaban ellas de Shakira, plumas, lentejuelas, una cosa faustosa. Yo nunca he ido a Las Vegas, pero comparaban estas producciones tipo Vegas, Andrea. Así es, maestro. Fíjese que a mí me tocó conocer a Francis en un evento en Los Ángeles. Ella fue la madrina de ceremonias de un evento que titularon como las 12 transexuales más bellas del mundo. Ella fue la que condujo el evento. Me tocó saludarla, se veía espectacular, hizo una muy buena conducción y es la única ocasión que me tocó conocer en persona y saludar a Francis. Ya después ella regresó a México y al parecer en un par de años fue cuando pues ella falleció. Híjole, luego te cuento, porque hoy nos tiene el programa, cómo fallece, por qué fallece, los dimes y diretes, de ella, y fíjate que al terminar, ya acabó el programa, ya todo espectacular de su show, agarraba, se quitaba la peluca, se abría, el vestido o el bodro, lo que trajera. Ella, nada de cirugía, no tenía bustito, nada, 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 pero un talento. Déjame decirte que grabó discos, ¿eh? Discos y cassette en esa época, estoy hablando de finales de los 70s, principios de los 80s, donde narraba chistes, partes de su vida. Bueno, yo no me perdía cada una de sus producciones. Nos moríamos de la risa. Pelandruja, mal hablada, olvídate, su caracterización favorita era Silvia Pinal. Era idéntica a Silvia Pinal. Tuve la oportunidad, no fui su amigo, no fui su amigo, no me puedo honrar, pero tengo una amiga, se llama Leonela, fue su segunda de Francis. Y vive en Campeche actualmente, donde ella es de Campeche, y es amiguísima mía, Leonela, y me platica vida y obra de Francis, de su mamá, de sus hermanas, de su abuelita. Iban a poner un museo en la casa de Francis allá en Campeche. Malbarataron los vestidos. Malbarataron los vestidos y les quedó uno que otro vestido, nada más por ahí, ya no pudieron hacer el museo en honor a Francis. Y aquí muchas trans de la Ciudad de México compraron este vestuario, o sea, lo malbarataron, simple y sencillamente lo malbarataron. Y ellas todavía lo siguen usando, ese vestuario tan fastuoso de Francis. Un día me preguntaron cuál fue el éxito de Francis, haberse rodeado de mujeres trans bellísimas, muy, muy talentosas. Veías a Olga Brinsky ahí, veías a Lucía Méndez, a Yuri, o sea, eran las dobles de ellas y eso presentaba en su espectáculo. Y era una, pues no teníamos dinero para ir a ver esos conciertos, ¿no? Pero los podías ver en el teatro con Francis, y no tan solo a mujeres. Tenía un muchachito idéntico a este brasileño Roberto Carlos, igualito, Andrea, pero igualito. Tenía también a un niño, yo estaba enamorado de él, hacia Chayanne. Y cuenta la leyenda que andaba con él, que andaba con él. Sí, maestro. Francis se podía dar el lujo de andar con quien ella quisiera. Que de hecho, Sí. cuando yo la conocí, la saludé, maestro, era muy finita de su cara. Creo que sí tenía algunos arreglitos, ¿no? Tenía como hecha La la nariz. nariz, exactamente. Sí, tenía sus arreglitos, pero como usted lo acaba de comentar, ella no tenía busto. O sea, ella de día andaba de chico, pero pues su rostro era completamente de mujer, maestro. Definitivamente, y fíjate que para poder entrar al show de Francis, y esto te lo voy a decir porque es una cláusula que ellos tenían,
porque hay muchas chicas que se adornan que estuvieron con ella, era no estar operadas de nada. Esa era la cláusula que tenía. Inclusive Leonela, ahora que pues ya va a tener 60, 65 años, jamás se operó, jamás se operó, y hasta la fecha. Y de ahí ya, bueno, a otras ya se han operado. Pero ella fue la segunda Leonela. Leonel se llama, y un día sí, hay que invitarla a tu programa para que nos platique de las vivencias que tenía. Bueno, sí, te lo juro, porque eso sí me tocó verlo. Olga Brinsky, la verdadera, en primera fila, viendo a su doble que imitaba a Olga Brinsky, y dice Olga, qué bárbara, está mejor que yo. Francis, de aquí 8 días te voy a prestar mi vestuario y te voy a prestar el violín que me regaló mi papá para que lo saques, ¿sí? Un violín de esos Stradivarius que cuestan muchísimo, digo porque eso me lo platicaron, que estaba hasta el muchachito a un lado de la que lo estaba imitando, y prestó su vestuario ella, y espectacular. Lucía Méndez, fans de esta niña, de Francis. Una ocasión Yuri se molestó porque la estaban imitando y dijo, no, a ver, no baila como yo, a ver, vengan, y ahí Yuri se para a hacerse el mano a mano en el escenario. Eran unas noches hermosísimas, que todavía me tocó ver esas grandes producciones de Francis, que un día como hoy, como tú dices, nace, y gracias a haberle hecho este homenaje aquí, contigo en tu programa. Gracias a usted, maestro, por contarnos esas bonitas anécdotas de Francis. Dice Leticia López que hoy es su cumpleaños número 55. Felicidades, Leticia. ¿Qué le parece si le volvemos a poner su cancioncita, maestro? Fifi, te manda besitos, Leti. Felicidades. Felicidades, hermosa. Feliz cumpleaños a ti. Que te la pases genial. Hoy es tu día especial. Celebremos sin parar. Andrea, Show TV, te desea lo mejor. Feliz cumpleaños a ti. Que tus deseos se hagan realidad. Maestro, tenemos casa llena y el chat está muy activo, así que voy a leer algunos comentarios. Adelante. Reina del Ángel dice, buenísima entrevista con Dani. ¿Usted vio la entrevista que le hicimos a Dani Parra, maestro? Me encantó, muy humana, muy humana. Y más que todo, pues yo también agradecerte estos donativos que nos das sin ningún interés. Imagínate, ella con ese dinerito va a apoyar a su papá, porque si hay algo muy caro es donde él está. Te lo digo porque lo sé. Gracias a nuestra querida Liro Kiri, que fue la que le otorgó su premio a Dani Parra. Y pues hay que agradecerle a ella por haber tenido pues ese gesto tan bonito, maestro. Karen Bronze, bienvenida a Alesa Altaea. Buenas noches, bienvenida. También anda por aquí M. Malvado. María G. dice, buenas noches, Andrea y gente bonita del chat. Ignacio Vargas, bienvenido, buenas noches. Gabriela Castro dice, hola, buenas noches, Andrea, bienvenida. Dolores Rival Palacios, pues aquí están felicitando a nuestra querida Leti por su cumpleaños. Por aquí anda también nuestro querido Rey Quiroz, que allá fue a dejar un comentario al canal de Angélica Palacios, maestro. Y le puso ahí que si no había visto la entrevista que le hicimos a Dani Parra. Y Angélica Palacios dice, ¿qué es eso? No sé de qué me estás hablando. Se hizo como como la que no nos conocía, maestro, pero solita se delató con la respuesta así tan cortante que le dio a nuestro querido Rey Quiroz. Maestro, si nos conoce gente importante del medio, ¿usted cree
que una periodista que hace programas 3 veces al día en YouTube no sepa quiénes somos? Mira, definitivamente sí te conocen, o sea, sí te conocen, sí conocen al canal. Tú sabes que yo ando de arriba para abajo y oigo y veo, pero la señora Angélica Palacios, con todo respeto, sí te conoce. Claro, bueno, pero ella se hizo como que no nos conocía. ¡En la oficina! Así es, maestro, no pasa nada, la verdad. Oiga, maestro, ¿a usted nunca le han ofrecido ningún puesto político ahí en Iztapalapa? Sí, sí. Hace 6 años me propusieron ser diputado local aquí por Iztapalapa, por el Distrito 25. Yo lo rechacé, en primer lugar la edad que tengo, en segundo lugar no me siento preparado como para tener ese cargo y además, siento que en cuestión de leyes no doy una, sinceramente, pero estoy infartado porque yo no sabía esa noticia. Hay que dar crédito. Tú me dijiste, maestro, está pasando esto. Y te dije, chirrión, yo no lo creo. ¿Y qué crees? Desde que tú me dijiste hasta ahorita, me puse a investigar. Bueno, me doy de topes con todo lo que saqué, lo que vi, lo que investigué. ¿Cómo se le están dando estos puestos políticos, discúlpame, a cualquiera, como si se les ofreciera un puesto de vender jitomates, un puesto de vender verduras? O sea, no doy crédito, chat, no doy crédito. ¿Lo puedo decir? Maestro, yo lo digo y usted ya ahí se va como un tobogán. Mira. Chicos, Paulita Suárez de las Perdidas quiere entrarle a la política y se postula como candidata de Morena en Guanajuato como diputada. ¿Cómo ven, chicos? ¿A dónde vamos a parar, maestro? Como dice el Buki. Estoy boquiabierto, simple y sencillamente estoy boquiabierto. Estábamos platicando en el chat así rapidito y me dice, maestro, ¿cómo ve esto? Le digo, ¿de qué? Ya me dice, es que Paola Suárez, Paulita, la de las Perdidas, es candidata a diputada por el Partido del Trabajo, la alianza con Morena, por León, Guanajuato, contendiendo una diputación local en el estado de Guanajuato. Porque yo le pregunté, ¿es federal o local? No, es local. Y yo me quedé así. ¿Y quién le da el espaldarazo? ¿Y quién la descubre o le dice quién va a ser? Es ni más ni menos que Alma Alcaraz, que ella pretende para el puesto de gobernadora del estado de Guanajuato, la licenciada Alma Alcaraz. Ella es la que le dice, Paulita, vente conmigo, porque esta va a ser nuestra frase de campaña. Recuerda, Andrea, que cada gobernador tiene una frase, como los presidentes. Aquí era primero tú me importas, no vengo a prometer, vengo a trabajar. Son los eslogan que ya están manejando. Pues el eslogan de Alma Alcaraz y de Paola Suárez, ve nada más, dice, la verdad, no estamos nada perdidas y vamos por Guanajuato. La verdad, no estamos nada perdidas y vamos por Guanajuato. Esa es la frase política que ellos van a utilizar ya en su campaña. Ahora, mi pregunta es, ¿qué estudios tiene Paola Suárez? Maestro, yo pienso que apenas terminó la primaria. Y yo te digo algo, yo creo que ni tan siquiera terminó la primaria. Vi toda la información de Paola Suárez,
los hermanos, la mamá, el papá, dónde han nacido los papás, a qué se dedican los hermanos y todo, pero escolaridad no encontré nada de Paola. Eso quiere decir, a temor de que yo me equivoque, que no acabó la primaria. Yo vi que ahí que desde los 14, 15 años ella se dedicó al servicio sexual. Ahí lo dice. Ella lo ha dicho abiertamente. Claro. Y no encontré nada de estudios. Ahora, ¿qué preparación política tiene Paola Suárez en el momento de debatir? Claro. ¿Cuál va a ser su plataforma, su estrategia acá, su estrategia para su campaña? ¿Cuál es su plataforma? ¿Qué le va a proponer a sus votantes? ¿Por qué yo voy a votar por Paola Suárez? ¿Cuáles son sus iniciativas? O sea, yo estoy así. Ahora, yo sí la jalaría políticamente. Tiene 2 millones de seguidores en su plataforma. 2 millones de seguidores en su plataforma. Y déjame decirte que ha tenido 2 sucesos muy importantes en su vida. 3, cuando sale de perdida. 2, cuando sufre discriminación en un hotel que se hizo viral y se que ella lloraba. Lloraba. Su novio en la alberca, ¿verdad? Que lo sacaron. Ajá. De la ese es su segundo logro. Y la tercera, la golpiza que le da su novio. Así es, maestro. Bueno, una cosa es que sea querida en las redes sociales y otra cosa es que sus fans voten por ella en Guanajuato, porque más que un favor, pues le están haciendo un daño a ese estado, la verdad, porque ¿qué va a aportar, maestro? ¿Qué va a aportar? No va a aportar nada. Definitivamente, absolutamente nada. Pero fíjate lo que yo estoy sacando aquí de Reforma. Únicamente están utilizando a los influencers. Los políticos únicamente están utilizando a los influencers por los millones de seguidores que obviamente tienen. Simple y sencillamente eso. Yo desde los 13, 14 años, mi abuelita me llevaba a lo que era el único partido que había, y ahí andaba yo con ella llenando camiones y llevando gente y apoyando a tal candidato, a tal candidata, y ahí me hice una pequeña formación política porque había un instituto que se llamaba el ITAN, Instituto Nacional de Política, pero del partido tricolor, que no había otra cosa. Nos daban cursos y capacitaciones el famoso ITAN. Y medio sé yo algo de eso, cómo se debe de llenar una boleta, cómo se debe de armar una urna para la votación, los escrutinios, el director de esa mesa, o sea, todo eso te van enseñando. ¿Cuál es la obligación del presidente de la República? Que no es simple y sencillamente, con todo respeto, es el servidor público número uno de todos los mexicanos. Esa es la función del presidente. Bueno, la función de una diputada aquí en México, Andrea, y para la gente que nos ve, es recoger las necesidades de ese distrito electoral donde ella nos va a representar, pasarlo y decirlo. Esto es lo que está sucediendo en mi distrito. Ellos lo analizan y lo mandan a la Cámara de Senadores. Son propuestas que ella puede hacer para beneficio de la comunidad que ella está representando. Pero yo no creo que ella tenga esas facultades como para hacerlo si la chica no sabe ni hablar. Claro, maestro. Por el bien de su estado, no debería de aceptar ese puesto, la verdad. Lo de ella es, pues, dar show, andar en eventos y pues estar en sus redes sociales. Vamos a ver, ¿sí?, qué está comentando el chat, maestro.
Marlene Homeless dice, ¿por qué le traen en contra de Angélica Palacios? No tenemos nada en contra de Angélica Palacios, no. Marlene. Solamente estamos haciendo el comentario de la pregunta que le hizo Rey Quiroz, que se había visto la entrevista que le hicimos aquí a Daniela Parra. Y ella se hizo, o sea, como que nos quiso, y que de hecho creo que andaba un poquito tomadita, maestro. Cuando me mandaron el videito, la vi un poquito rara. Se vale, ¿por qué no, verdad? A veces está bien echarnos nuestras copitas, pero en la forma en que respondió, así como que se me hizo un poquito, no sé, no me gustó, la verdad. Pero no se hizo la lela, simple y sencillamente se hizo la lela. A mí me ubica, me manda saludos, por eso te digo que sí, te ubica, nada más que les cuesta sí. trabajo reconocer cuando claro. una plataforma empieza a subir. Claro, pero aquí le mandamos saludos a Angélica Palacios. Dice Guadalupe Torres, que se dé cuenta que solo la están usando. Totalmente, sí, así es. Dice a Alesa Altaea que, oh my God, bueno, pues aquí todos están sorprendidos, maestro. Al parecer se están enterando por Andrea Show TV. Dice Rosy Feliz, ay no, tanta gente tan preparada que estudia a ciencias políticas y traen a estos nada que verientos. Completamente de acuerdo. Rosy Feliz, un 10, lo que estás diciendo, ¿cuánta gente estudia ciencias políticas? Porque ya hay esa carrera y México es pionero y no las toman en cuenta. ¿Y cuánta gente hay tan solo? Ya no hablemos de Morena, porque la está postulando el PT. ¿Cuánta gente del PT no hay que esté esperando este escaño y nunca se lo dan? Así es, maestro. Dice Silvia Acevedo, no sé si asustarme o reírme. ¡Ah, las dos! Minerva León dice, por eso el país está como está, por gente como esa que lo único que sabe es dar vergüenza. Muy cierto. Dice Rey Quiroz, hablando como loca la Angélica Palacios, yo le decía, tranquila, que te vas a infartar, y ella seguía con las loqueras de ella. No sé qué le pasó a Angélica Palacios. Yo siempre la había visto, pues bien, dando sus notas, pero esa noche creo que sí andaba un poco pasadita de copas, ¿no, maestro? Así es, y ¿sabes qué? Como no tenía nota, la verdad voy a hablar, como no tenía nota que hablar, andaba... O no estudió y andaba dando tumbos de ciego. Está como yo, que llego del salón y me pongo a tomar nota de lo que vamos a hablar, maestro. Es que ando del tumbo. Tú vienes de tu chamba y tienes a tus colaboradores que te pueden apoyar, porque para eso estamos, para apoyarte, y tú como la cara del canal, nos pones a chambear. Oigan, que por cierto, antes de que se me olvide, aquí anda mi querida Nerevena TV. Mañana en la mañana, creo que a las 9:30 de la mañana, va a tener programa en el canal del circo. Va a estar muy bueno para que no se lo pierdan, ¿ok, chicos? Si por aquí una de mis moderadoras quiere poner el link, se lo voy a agradecer muchísimo. Bueno, maestro, vamos a pasar al siguiente tema. ¿Usted cuántas cirugías ha hecho, maestro? La de los ojos, la de la nariz y la cara completamente. Tengo aquí la diadema, busto, lipotransferencia en las pompas y tres lipoesculturas. Yo también tengo mis cirugías, maestro, la verdad, pero lo que se me hace raro... estás bellísima, niña. Ay, y maestro, no te lo digo porque estás aquí ni nada. Estás hermosísima y estás en la mejor etapa de tu vida. Nunca digas, ay, es que tengo tanto, estás menospreciando tus años. No, estás ahorita, y que si no me lo diga el chat, estás espléndida. Maestro, pues hay una cantante peruana que se sometió a una cirugía estética y falleció realizándose una liposucción. ¿Cómo ve, maestro?
Estoy infartado. Fíjate que ayer tuvimos la oportunidad de tocar el tema en un canal que me invitaron. Estaba yo infartado, como loco, como loco. Esta niña, 23 añitos. Yo sabía así muy lejanamente que tenía un bebito, una bebita, y sí, hoy lo corroboré. Tiene su niña un año, apenas nada más. Ella, guapísima, influencer, cantante, le estaba pegando muchísimo a las redes, económicamente le estaba yendo muy bien. Ella se hacía llamar la muñequita Meli, muy, muy guapa, muy, muy guapa. Unos trajes típicos peruanos, qué bárbara, muy bonita de su trayectoria, la pusiste ahorita aquí. Pero tiene su bebito y queda un poco plácida de su estomaguito y se encuentra con este doctor, hasta el nombre lo tiene feo, el apellido lo tiene feo, Víctor Barriga, este doctor cirujano, Víctor Barriga, y le dice que quiere someterse a una lipo, escultura. En donde ella quería nada más que le reduciera la cinturita para quedar como antes que tuviera su bebé, él le dice que sí. Ya está saliendo ahorita, Andrea, que al parecer no le hicieron estudios, no le hicieron nada, que lo que él, esto hoy yo lo vi, lo que él le hace fue una operación ambulatoria, una operación ambulatoria, cuando que la lipo mínimo te tienes que quedar 24 horas más después de que te hicieron la lipo para ver la reacción de tu cuerpo. Te digo porque a mí me lo hicieron. Yo una vez me quedé 2 días y la otra vez nada más un día. Entonces a esta niña le hacen la lipo, ambulatoria, la acaba de operar y prácticamente la echan, vámonos para tu casa. Esta niña le habla a la mitad de la noche al doctor y le dice, no aguanto los dolores abdominales. Y el doctor le dice, es natural. Y sí, ¿cómo duele el abdomen cuando te hacen la lipo? Haz de cuenta que hiciste muchas Sí, yo lagartijas. no me podía ni levantar, ¡Ay! maestro. Yo no me podía ¿Sí? ni levantar. Me tenían que ayudar para sentarme de la cama del hospital y poder ir al baño y para acostarme. Mira qué trabajo me Sí. costaba, maestro. ¡Ay! Y entonces esta niña la manda simple y sencillamente así. Ella al otro día le dice, oiga, no aguanto. La trae el doctor, la examina y le dice, es natural, hijita, tómate estas pastillas y vete. Se vuelve a ir, van 2 días. Y tercer día, ella le dice, oiga, doctor, no aguanto, definitivamente no aguanto, ya son 3 días y todo. Dice, mira, ya te di las pastillas, tú tranquila, todo va a estar bien. Para esto, ella ya no aguanta. Cuarto día, fue desgraciadamente cuarto día, ella se va a una clínica que se llama Inca. Hay una confusión de la gente que piensan que allí en esa clínica Inca la operaron. No, no, ahí no la operaron. Ahí trataron de salvarle la vida y ahí es donde ella fallece. Cuenta la leyenda que hay esta confusión, Andrea, porque el doctor Víctor Barriga 2 veces fue a verla al hospital donde ella estaba, pero el doctor Víctor Barriga la opera en una, pues como una salita, una clínica chiquita ahí junto a su consultorio y la opera mal. Esto yo lo saqué de información muy, muy confidencial, que las cánulas le perforaron uno de sus órganos. Hablan que ¿Qué? puede ser el hígado o los riñones. Qué horror. Haz de cuenta, bueno, tú lo sabes, estas son Sí. las canulitas, hagan de cuenta, así la pluma, te empiezan a hacer así en la pancita y te extraen la La grasa, te grasa. extraen la grasa. A mí todavía me tocó las cánulas grandes, gruesas. Y ahora ya las cánulas, haz de cuenta que son Son más del grueso delgaditas. de un cabello y con Claro. aspiradoras te sacan la La grasa grasa. y quedas
espectacular. Yo te mandé una foto cuando era joven y bello. Sí, maestro. Cuando era joven y bello, pero ahí ya daba apenas la segunda lipoescultura. A mí me dejaron en cero. Pero para lograrme tener estas tres liposculturas, era una por año. Pero esto fue una mala operación del doctor. Cuenta la leyenda, porque no lo he verificado todavía, que estas cánulas le perforaron uno de sus órganos. No saben si fue el hígado o los riñones. Ahora, como dato duro, Andrea, cuenta la leyenda que hay varias denuncias, varias demandas hacia este doctor. ¡Qué horror! Donde hicieron caso omiso las autoridades para recogerle su licencia para poder ejercer. Una de ellas me llamó mucho la atención, mucho la atención. Es una chica de Perú, una señora de Perú, que le pidió que le inyectaran ácido hialurónico en algunas partes de su cuerpo, y lo que hizo este señor, simple y sencillamente, le puso estos biopolímeros. Polímeros. Qué horror. Que no quiere decir la palabra polímeros. Estos pues modelantes que se llaman. Es lo que le pasó a la Wonders Lovers. Aquí la tuvimos en entrevista la semana pasada. Y dijo que no sabe qué doctor fue el que le puso los biopolímeros en sus pompis, ya que ella pues se ha sometido a varias cirugías. Y ahora pues le afectó, y creo que ya le cortaron parte de sus glúteos para que, pues porque si no podía perder hasta la vida. Lo que le hicieron a la Wonder Lover fue, haz de cuenta como una gelatina, como la cuchara cuando la metes así. Sí. Y queda hundidito, fue eso. Quitarle todo lo que tiene malo de la carne, porque ya no sirve. Y ahorita lo que están temiendo es que estos polímeros le ataquen directamente a sus músculos, porque ella podría perder una de sus extremidades, es lo que ella teme. Y para poder sacar estos polímeros, Andrea, es imposible. Maestro, imposible. Ella me mandó un video de la operación y se lo acabo de reenviar para que lo vea. No lo vaya a poner porque es muy fuerte. No. Pero sí. ella me hizo llegar el video de su operación y la verdad que está impresionante, maestro. Impresionante. Aquí en la Ciudad de México, Andrea, estamos luchando y ojalá y pase esta ley antes de que acabe este sexenio, donde se prohíbe inyectar este tipo de cosas, y la gente que se dedique a inyectar se vaya directamente a la cárcel, y que la gente que pida que le inyecten se le sancione económicamente. Eso es lo que estamos haciendo. Porque te prometen inyectarte colágeno, ácido hialurónico, te están inyectando hasta grasa de zapatos, te están inyectando hasta aceite de cocina, aceite industrial, y ya no se utiliza porque era un paro cardíaco al corazón, esa gasolina que hidrocina, llama, la de los aviones. Ay, no, qué horror. Pues ya ve lo que le pasó a Alejandra Guzmán, maestro. Y eso que ella tiene dinero para ir con los mejores doctores. Ay, no, qué horror. Sí. Dice, así es. Dice Aranza de la Vida, dice, hablando de operaciones, la que se operó del busto es Addis, la conductora y compañera de Gustavo Adolfo Infante. Yo vi la llamada desde el hospital, pero nunca dijo que era estético, solo dijo del corazón. Adriana Aguilar dice, yo tengo una lipo, me hicieron exámenes antes de la operación y me descubrieron baja de plaquetas. Tuve que estabilizarme por 3 meses hasta que se logró la operación. Así es como tiene que ser, maestro. Definitivamente, se los digo por experiencia, hoy estuve feliz por haber tocado esto. A mí me pusieron
desde sangre, los triglicéridos, mi coagulación de sangre, claro, el corazón. Sí. O sea, te hacen un montonal a ver si eres candidato. Y única y exclusivamente te sacan 2 kilos de grasa, no más. Porque al sacarte más, empieza tu cuerpo a sacar la grasa con sangre. Entonces, 2 kilitos, pero me ponían unas fajas. ¡Ay! Así como sí, así. Sí. Y es muy incómodo esto. Y te tienes que hasta bañar. ¿Cómo queda una, Andrea? Así como el cuerpazo que tienes, chamaca, que tú nada más comes pura lechuga. Ay, ¿cómo? Ay, no, yo esto le entré. Sí, a mí hasta el agua me engorda, maestro. ¡Ah! Estás guapísima. No, no. No pueden comer uno después de la lipo, no puede comer uno nada. ¿Para qué no engorde uno? Yo comía lechuga en la mañana, lechuga en la tarde y lechuga en la noche. No, pero me veía yo espectacular. Llegué a ser talla 0 adulta, 0, y una espaldita así bien chiquitita. Y pero pues no, ya dije hasta aquí. Ahora como pozole, guarachas, quesadillas, gorditas. Y gordito estoy ya. Claro, maestro. Dice Rey Quiroz, pobre niña. Pues así es, pues estaba muy joven y pues no se lo esperaba, ¿verdad, maestro? Y ahorita la familia está pidiendo justicia. Ya hay un licenciado que fue el que dijo que había visto al doctor Víctor Barriga entrar 2 veces a la clínica Inca. Se le salió sin querer queriendo, pues a ver qué hay. Y ya le empezaron a sacar estas demandas que tiene estos pseudo doctor, sí. Y quién sabe cómo va a ser, porque ya Muñequita Meli era una agente pública viral, una influencer. Entonces sí se las va a ver ahora sí el doctor Barriga. Y sabes qué, más que todo, como siempre, su esposo, su hijito, están devastados los dos. Me imagino, y muy muy joven. Pero como siempre hay que ir con médicos certificados. Aquí en México está la Asociación Nacional de Cirujanos en México. Se mete uno, el doctor que ustedes quieran, y ahí sale todo su historial de él, todo, a quién operado. Y mi médico se llama Eduardo Ayuso, es mi cirujano. Ok, maestro, para que vayan con el cirujano del maestro de Chavira. Dice Mariana, falleció, dice, no sabía de esto, qué triste historia. Al parecer Mariana la conocía. Pues en paz descanse, pobre chamaca, la verdad. Dice Karen 333, Dios santo, qué horror. Dice Eva a la vez, mejor me quedo con mi gordito. O pues pagar la suscripción a un gimnasio, maestro, comer saludable, ¿no? Porque si es muy... Me robaste lo que iba a decir. Olvidémonos del lipo y olvidémonos de todo. Como dice Andrea, un gimnasio, ahí están los instructores y te empiezan a hacer rutinas porque está ya muy, muy avanzado la cuestión del deporte y de los gimnasios. Bueno, hay máquinas ya que te especializan en cada uno donde tú quieras bajar. Comer sano, ir al gimnasio, y la fuente de la juventud es el agua. Simple y sencillamente, la fuente de la juventud es el agua. Así es, maestro. Dice Marna Bejos, hola, buenas noches, Andrea. Qué invitadazo el gran maestro Chavira. Gracias. Dice Edna Paz, es válido que la gente se haga sus arreglos, pero lo básico, no como cuidar la alimentación y ejercicio. Es que va acompañado todo, ¿verdad, maestro? O sea, no puedes someterte a una cirugía, una lipo, y comer como trailero. Pues obviamente no, tienes que cuidarte, porque si no, pues vuelves a engordar. Yo tengo una amiga. ¿Y te digo algo? Que era talla 14. Se hizo la manga gástrica, quedó súper flaquita, maestro. Después de 8 meses la volví a ver y otra vez estaba igual de gorda. No se cuidó. No, pues no. Ahora te digo algo. No sé si a ti te pasó, porque a mí me prohibió el doctor. Se te empieza a hacer vicio la cuestión de las cirugías. Y hasta que me dijo el doctor, a ver, tranquilito, ya no quieres subir, te voy a coser la boca. Me dijo, es lo único.
y ya, porque yo iba por otra lipo. Entonces me dijo, no, ya tranquilo, porque si te empiezas a ver tan bien. Y fíjate lo que a mí me pasó, Andrea. Yo nunca me vi flaco. Yo era talla cero y pesaba 47, 48 ay, kilos. Ahorita peso 80 y nunca me vi flaco. Ay, no, maestro. Por aquí tenemos un socorrito, maestro, de la doctora Sequeira, armonización facial y estética. Dice, saludos desde Costa Rica, eres bella, Andrea, muchísimas gracias, muchas gracias, doctora. Tenemos otro socorrito de Gloria Surián, dice, Silvana Luna falleció por polímeros, ella luchó para que se castigara al doctor Lotokic, las víctimas decían que bajo anestesia él hacía lo que quería con ellos. Qué horror, maestro. Bueno, voy a ponerle su cancioncita de agradecimiento a la doctora y a nuestra querida Gloria Surián. Es momento de agradecer por el socorrito apoyo. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias por el socorrito. Y besitos de Fifi. Vamos a ponerla a trabajar. Cuídense mucho. De veras, me robó las palabras, Andrea. Mucho ejercicio, mucho ejercicio, buena alimentación, agüita. Y si quieren ustedes someterse a algún tratamiento con un médico certificado, de veras, lo barato sale caro, y van a quedar espectaculares. Y ahora la ciencia está avanzadísima. A mí, por ejemplo, me cortaron aquí, me jalaron las orejas, me jalaron la cabeza, luego me volvieron a pegar las orejas. Y aquí arriba, tengo la cicatriz que le llaman la diadema, donde me jalan. Y me surgieron, ahora ya no hay nada de eso. Ya no, ahora ¿verdad? Todo es hilos, nada más. Y quedan guapísimas. Sí, así es, maestro. Por aquí tenemos otro socorrito de Blanca Morris. Dice, pero qué necesidad, diría Juan Gabriel. Tallas hay muchas, vidas solo una. Es mejor comer bien y hacer ejercicio. Muy buen consejo. Muchas gracias, hermosa. Aquí te va tu cancioncita. Es momento de agradecer por el socorrito pollo. Oh, yeah. Maestro, está bailando Fifi. A ustedes. Oiga, maestro, pasando al siguiente tema, ¿ya qué edad tiene el hijo de Ninel Conde y Giovanni Medina? 8 o 9 añitos tiene ya el niño. Está bien bonito. Está bien bonito. Está guapísimo el niño. Fíjate que, sí lo voy a decir. No quiere a Ninel. Simple pues y sencillamente. Nunca ha visto por el niño. Nunca ha estado lo más importante, sus cumpleaños, en la escuela, ¿no? Y el papá se desvive por él, simple y sencillamente se desvive por él. Todo lo que él tiene se lo da al niño, las mejores escuelas, la mejor ropa, todo este niño. ¿Puedo decir su nombre? Sí, claro, maestro. Emanuel, 8 añitos se llama el niño Emanuel, 8 añitos, su papá no lo quiere, lo ama, lo adora, simple y sencillamente, y sufrió un pequeño accidente
en el cual él haciendo ejercicio, haciendo algún deporte que tenía que estar haciendo en la escuela, él desgraciadamente se luxa su piecito, creo que fue el derecho, y inmediatamente le hablan al papá, bueno, dejó todo lo que tenía que andar haciendo, porque acuérdense que anda en campaña, y deja todo, le dice a la licenciada Claudia Sheinbaum, perdón, voy con mi hijo, no sé qué le pasó, deja todo botado y va inmediatamente, va, le explican qué es lo que le pasó al niño, el niño tranquilo, y sí, sí me duele, papá, lo paran, no puede caminar, y simple y sencillamente mandan a traer una ambulancia para que se lo lleven al mejor hospital, ponen los mejores médicos, la ciencia a los pies de Manuel, y sale el niño en silla de ruedas con su piecito enyesado. Pero cuenta la leyenda, se está recuperando, ¿no, maestro? Así es. Cuenta la leyenda, Andrea, él saca un comunicado diciendo, a mí no me gusta hablar de mi vida privada y menos exponer a mi hijo. Es como él abre este comunicado, pero cuenta la leyenda que pues tanto a Ninel como a él siempre lo andan siguiendo. Entonces él ve que toman una foto de él y del niño y dice, no, antes de que se haga esto amarillo de qué le pasó o algo, yo salgo a decir la realidad, y les tumba la nota a estos paparazzis, y él sale a decir qué es lo que pasó, que él está con su hijo y que su vida, su alma y su trabajo están al servicio de su hijo. Así lo dice, muy petulante, puse a la ciencia y a los mejores médicos de México a los pies de mi hijo y ya me lo entregaron y el niño está convaleciente únicamente. ¿Y Ninel Conde ya fue a ver al niño o no? Me lo imaginaba, maestro. Mira, no estoy seguro. Por eso te decía hace un rato, cuenta la leyenda que él no la quiere ver. Simple y sencillamente, el papá dijo, cuenta la leyenda, que cuando ella quisiera verlo, fuera. Pero pues ya ves, Ninel anda del tingo al tango, de aquí para allá y de allá para acá. Acaba de casar, maestro. Así es. Y que el niño simple y sencillamente no la quiere ni ver. Él anda ahorita con su silla de ruedas, como porque es un niño, 8 años, anda ahí como si trajera un carrito de carreras. Él es feliz, simple y sencillamente es feliz. El papá ha tratado ante todos los medios de que el niño sea feliz. Inclusive, acuérdate que él estuvo a un pequeño noviazgo que no querían que se supiera con una actriz que ahorita está en la casa de los famosos. Sí. Y que se lleva bien con ella, el niño. Pues qué bien, maestro. Qué bien. Oiga, maestro, y Ninel Conde nada más tiene 2 hijos, ¿verdad? Sí. Y la muchacha creo que ya, pues ya está señorita, ya está grande, ¿no? Así es, que es hija de este actor que se me fue ahorita su nombre, uno peludito, con él. Y acuérdate que pues no ha durado Ninel desgraciadamente con nadie. Sí. Ninel sale de un concurso de belleza, señorita Naucalpan, delgadita, que ahora no se parece en nada a cuando sale Ninel, y destaca por su belleza, claro que sí, por eso señorita Naucalpan, y de ahí empieza a hacer su carrera artística. Como actriz, ¿verdad? Yo la vi en una, no sé si era una novela de Televisión Azteca, que traía el cabello rojo, no recuerdo sí. Cómo se llamaba, pero se veía bien, estaba muy guapa. Ahorita está completamente cambiada, pero pues obviamente por tanta cirugía que se ha hecho, ¿verdad? Esa telenovela era una copia del Coyote Ugly. Como en el cine, creo que se llamaba así, ¿no? Ah, como en el cine, así sí. Se llamaba. Y
todas las chicas que estaban ahí, bellísimas, pero sí destacaba Niner, porque estaba chiquita, chiquita, jovencita. Así es, maestro. Blanca Estela está, dice, ya saben que Paola de las perdidas de diputada a Pluri de Morena, qué aberración e ignorancia. Sí, acabamos de dar esa nota hermosa. Fue la, creo que fue la segunda que dimos, ¿no, maestro? O la primera. La segunda. La segunda. La primera, la segunda. La segunda, porque primero hablamos de Francis. Así es. Para que veas el programa en repetición, Blanca. Dice More, hola, buenas noches, bienvenida. Dice Patricia Olivo, Audis Tuñón se redujo el busto, ella misma lo dijo. Dice, por aquí también anda nuestra querida Liro Kiri, le mandamos saludos. Dice Silvia Acevedo, no hay nada que hacer con Ninel Conde. Dice Guadalupe Torres, Ninel tiene otras ocupaciones. ¿Sí? Y ya no le hemos, sí, ¿verdad, maestro? Pero ya no le hemos visto en ninguna novela, porque no es mal, tan mala como actriz, ¿verdad? Anda ahorita haciendo presentaciones personales, anda en ferias de palenque, shows de ferias del Teatro del Pueblo, y le pagan re bien, hasta eso, le pagan re bien. No deja de trabajar, no deja de trabajar, y le ha ido muy bien. Y le ha pegado mucho a Estados Unidos, pero aquí en México prácticamente no ha habido nada para ella en alguna televisión, en alguna telenovela, no ha habido nada, pero ella sigue trabajando, es muy, muy chambeadora, Ninel. Dice Marna Bejos, Andrea Ninel Conde no va a ir a ver a su hijo. Su prioridad son los hombres y las cirugías. ¡Qué mala madre! Así es. ¿Sí? Bueno, maestro, vamos a pasar al siguiente tema. Y a mí me gustaría preguntarle por Daniel Bisogno, porque se comenta que tiene problemas con su propiedad y que creo que hasta ya lo quieren sacar de su casa. ¿Usted qué sabe, maestro? Mira, me puse a buscar notas de este tipo de problemas, de este desalojo, y lo único que encontré fue lo que ha subido estos niños Cuadri Paparazzi, que es un lobito y uno que le dicen el chacal. Ayer estuve de invitada ya, maestro, ahorita le platico. Ah, ya, fíjate que yo los empecé a ver hace como 15 días, pero como ando siempre corriendo, se me hacen muy frescos los dos. Se me hacen muy, muy frescos los dos. Y anduve viendo notas de periódico, anduve viendo otros canales, y fíjate, bueno, hasta el mismo Argüenderito dio el nombre de ellos en tu programa, en donde dicen que ellos captan a la persona, a la licenciada, que le va a dejar la orden de desalojo a Daniel Bisogno, pero que no la recibe él, sino la recibe Alex Bisogno, argumentando que ahí no vivía Daniel Bisogno. Y fíjate que este rumor empezó desde principios de año, cuando él ya ves que andaba súper, súper, súper malo, que también él tenía problemas en la cuestión de la legalidad de su terreno. Hay dos versiones, una, que no ha liquidado la propiedad, y dos, que hay una empresa o un particular que se lo está peleando parte de la casa de, o sea, el patio, pues, de la casa de Bisogno, que no son tantos metros lo que le pertenecen a él. Eso es lo que yo investigué fuera de, pero de ahí casi toda la información que hay es de estos dos niños, del lobito y del chacalito. Ok, maestro. A ver, ¿qué están comentando en el chat? Dice, muy padre tu canal. Felicidades, Andrea, desde Chihuahua, con mucho cariño. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Oiga, que por cierto, yo ayer estuve de invitada en el canal de Cadri Paparazzi. Los chicos me hicieron el favor de invitarme. Ah. Para ir a aclarar un chisme. Y no te conocen, porque no. Prácticamente ellos son nuevos. Yo he visto, no tenían mucho,
Porque eres también de los canales más vistos, Andrea. Perdón, perdón. Así es, maestro. Bueno, fui a aclarar una situación y cuando me salí, porque yo tenía un programa en vivo, ¿quién cree que entró después de mí? No. Gustavo Adolfo Infante subió al mismo programa. Yo me acababa de salir. Si no tengo programa, me encuentro con Gustavo Adolfo Infante en el mismo programa. Pero qué bueno que me salí, maestro, porque subió a hablar del argüendero, le dio con todo, lo retó, le dijo que lo que salió a decir de él era mentira, que lo retaba, que sacara las pruebas de que ofendió a su esposa, a la aburridita. Ya ve que tienen un hijo juntos, ¿verdad? Y que de hecho a mí lo que no me gustó, está bien que lo haya retado, que le haya dicho, a ver, muéstrame las pruebas donde tú aseguras que yo ofendí a la aburridita. Y Gustavo Adolfo Infante le dijo, si tú las muestras, yo dejo mi canal de YouTube, renuncio a la televisión para la que trabajo y te doy 200,000 pesos. Pero si no muestras las pruebas, tú te vas del YouTube y me das 200,000 pesos. Hasta ahí todo bien. Creo que es válido, ¿no? Porque muchas veces la gente inventa cosas por hacerte quedar mal, ¿verdad? Yo he estado en esa misma posición de Gustavo Adolfo Infante. Pero lo que a mí no me gustó, maestro, es que le haya dicho que no, que mentira, él no es el papá, no está casado, él es gay, es de la comunidad. Ahí nos estaba ofendiendo a todos, maestro. A él no le consta que el argüenderito sea gay, y si lo fuera, creo que no, esas palabras no fueron las correctas. ¿Usted qué opina, maestro? Mira, yo tengo muchísimo de seguir al argüenderito, muchísimo. Sí, ahora estaba bien chiquito, bien chiquito. Yo hasta donde sé, tanto la aburridita como Dael, el argüenderito, se conocen, no sé si de la primaria o de la secundaria, y ella ha salido a decir que siempre estuvo enamorado de Dael, siempre, 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 que jamás pensó que él se fijara en ella porque la aburridita es gordita. Llenita, es gordita, pero si tiene bonitos sentimientos la chica. No, y está hermosa de la cara, está hermosa. Guapa, está bonita, sí. Y entonces, que Dael era bien tremendo, que le hacía bromas con sus compañeros de la escuela y todo, y que hasta que salen de la secundaria, y él ya está en la preparatoria, en la carrera, ella prácticamente le dijo que le gustaba, que estaba enamorada de ella, y él le dijo que también se casan y tienen a su bebito, que es un niño, ha de tener ahorita como 4 añitos. Él lo presentaba y lo sacaba en los programas, ¿eh? Sí. Y todo el mundo le pusimos el argüenderititito. Porque está chiquito y está bien bonito. Sí. Y la misma gente le dijo, ya no lo expongas, eres público, todo lo que haces, todo lo que dices y todo. Yo hasta donde sé de Dael, él estudió la carrera de periodismo y qué buen estudiante. Y te digo que yo lo he seguido. Él tenía antes a muchos artistas invitados en su programa o sacaba videos donde él y la aburridita iban a entrevistarlo a su trabajo, a su casa, o lo citaba en un restaurante. Tiene muchos videos donde él está entrevistando a artistas. Y hasta donde yo sé, y dicen que ojo de loca no se equivoca, yo no lo veo así como que es de la comunidad. Por aquí Ale Gómez dejó su comentario, maestro, voy a leerlo. Dice, adelante. Yo opino que es gay también, jajaja, sorry, not sorry. Eso es lo que está comentando Ale. No, está bien. Yo siento que no. Ahora la diversidad sexual es tan, tan, tan grande que puede ser no binario, que ahora odio ese título, puede ser bisexual, hay tantas, tantas cuestiones como puede ser también pecado ser heterosexual, porque ya también están encasillándonos en ese término de
mujer heterosexual, hombre heterosexual, independientemente de nuestra preferencia sexual, podemos simple y sencillamente llamarnos seres humanos. Y el retarlo, el decirle, ojalá, a mi parecer, porque yo me cae muy bien el argüenderito, haga caso omiso, siga siendo el pingo que es, que a la menor provocación ya saca nota Dael, y es bien amarillista, porque sí, perdóname, Dael, eres bien amarillista, y todo mundo lo criticamos, sus moños negros. Pero ahí estamos, falleció, maestro, se le conecta mucha gente, es bueno, ¿sí? A mí me gusta cómo da la información, pero a veces sí como que le pone mucho chile a sus tacos, ¿no, maestro? Exagera. Sí, sí. Oiga, dice Eva a la vez que Gustavo también amenazó a Dael. ¿Usted qué opina? A quien yo vi que sí como que le lanzó una amenaza fue a Jorge Carvajal, que cuando lo vieron golpear, ya le había dicho antes, dicho antes, pero volvió a revivir este pleito. Y se me hizo mal que lo haya hecho públicamente, porque qué tal si por ahí alguien lo golpea o algo, pues le van a echar la culpa a Gustavo Adolfo Infante, maestro. Es muy delicado. En el séquito, con perdón tuyo, el séquito que sigue al señor Jorge Carvajal, varios séquitos de su youtuber amigos, hicieron circo ayer de esto, Sí. Fíjate, no es por defender a Dael, porque yo sigo a todos, yo sigo a todos. Hubo un encontronazo entre todos los youtubers, se juntan, van a Chisme No Live, y el único que no va fue Dael, pintó su raya, y todo el mundo los estaba esperando a Dael. Dan notas en contra de alguien y se unen todas esas plataformas, y Dael está así. Y ayer todo mundo dando información del señor Jorge Carvajal, que no estaba, que estaba ya en el aeropuerto a punto de irse, y todo. Yo dije, ¿será cierto? Creo que esta fue Angélica Palacios, ¿no? Que, sí, todas esas plataformas se unieron, todas. Sí. Y ya la única que lo hizo más falso fue Angélica Palacios. No, exclusiva, estoy hablándole a Jorge y no me contesta. Miren, aquí están las llamadas, ni un maestro, mensaje. Más de una persona sí se ha de haber preocupado. Tal vez se la creyeron, ¿no? Sí. Y resulta que fue una broma de mal gusto. Sí. Sí. Y yo dije, ¿será cierto? ¿No será cierto? Y ya cuando él le manda un mensaje, ¿sabes cuál fue lo peor? Que dice, ya tengo un mensaje de voz, lo voy a abrir, sabiendo Angélica Palacios que eso no se puede hacer, o que podría, lo abre más fingido que nada. Me voy del país, no quiero que nadie sepa, porque Gustavo Adolfo Infante me acaba de amenazar y yo me retiro, cierro mis canales. O sea, pura tontería. Angélica. Ay, tonterías. Oiga, maestro, ¿qué hay de cierto en lo que está comentando Liro Kiri? Dice, todo eso es para levantar el canal de Kadri. Todo fue armado por Carlos Alberto y la pactada. Ay, yo no creo que se haya prestado para eso. Van a ver lo que el próximo lunes Carvajal va a salir a echarle los frijoles a Gustavo Adolfo Infante. Así es lo más seguro. A mí me gusta mucho cómo está trabajando Kadri. Me está gustando son mucho. Son muy buenos paparazzis. Son muy buenos. Han dado muchas exclusivas. Puesto que están yendo grandes plataformas con ellos. Y ellos de tontos no tienen un pelo. Están invitando a grandes personalidades de YouTube, entre ellos tú, para que jalen cuestión de vistas, de publicidad. Te invitan a ti, han invitado a los monjecitos, bueno, han invitado a infinidad de gentes para darse a conocer, y Gustavo Adolfo cuenta la leyenda que creo que ellos trabajaron con él en cuestión de llevarles noticias. Y creo que tengo entendido algo así. Es por eso que Gustavo accede
a estar en su canal y es ellos bien hábilmente o ya estaba planeado preguntarle por sus enemigos. En cuanto llegó Gustavo Adolfo Infante, le hicieron la pregunta directamente del Argüendero y antes de despedirse, una persona en el chat comentó lo de Jorge Carvajal y pues Gustavo Adolfo Infante nuevamente dijo, sí, cuando lo vea lo voy a volver a golpear, porque le dijo la suscriptora que si aceptaba el reto de Carvajal de que una vez le había llamado para mentarle la Mauser y dijo, sí, no lo negó Gustavo Adolfo Infante, que porque supuestamente también Carvajal había inventado un chisme de que Gustavo Adolfo Infante se metía a los baños de Imagen Televisión a verles el pirrín a los los que trabajaban ahí y que no podían decir nada porque pues el señor tenía un puesto bueno en Imagen Televisión, que por eso no se quejaban. Entonces el señor por ahí pidió el teléfono de Carvajal y sí le habló para mentarle la madre. Y yo recuerdo cuando Carvajal mostró esos audios de Gustavo Adolfo Infante en su canal. Pero qué necesidad de volverlo a revivir, maestro. Rating, como lo acaban de decir, simple y sencillamente rating. Pero mira, déjame comentarte algo. Ahora, con el puesto o el nombre, más bien, el puesto siempre lo ha tenido en Imagen Televisión. ¿Quién mueve espectáculos en Imagen Televisión con y sin nombramiento? Gustavo Adolfo Infante. Él mueve todo, todo, todo. Quita quién son sus colaboradores, los pone, los corre, los recibe. Sí. Él hace todo, 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 sin nombramiento. Ahora simplemente lo ratifican, porque esa es la palabra, lo ratifican diciéndole, ahora tú vas ya a ser parte de la planilla de trabajo y vas a ser el director de espectáculos en Imagen Televisión, porque les hacía falta, así como Mara Patricia es en Televisa, Patty Chapoy en TV Azteca, ahora Gustavo Adolfo. Y Gustavo, le pese a que lo pese, le ha dado la friega tanto a Mara Patricia como a Patty, ¿eh? Les ha dado canas verdes a las dos, porque pues yo veo más a Gustavo que ni a Patty. Bueno, a Mara me da hueva verla y la conozco personalmente, es una dama. Mara es una dama, simple, sencillamente. Bueno, calladita, tranquilita, y no le gusta el borchiche, te lo juro, es una dama, Mara Patricia. Patty Chapoy, dos veces la llegué a ver, nunca he platicado con ella, nada, pero esa sí es bien tremenda. Entonces tenían que buscar a alguien. ¿Y quién? Gustavo Adolfo. Entonces ahora ya con el poder que él tiene, con el nombramiento que tiene, tiene que comportarse a la altura de su nombramiento y no meterse en dimes y diretes. Y déjame decirte algo, Dael, el argüenderito, apodo que le pone a un artista o a alguien, se hace viral. Todos los motes o apodos que le ha puesto al señor Gustavo Adolfo Infante, todo mundo lo decimos, que el patita de molcajete, que Gustavo Adolfo Infante, que... Ay, no, qué bárbaros. Que estaba todos los apodos se los ha puesto a él. Todos. Y no claro. A él. Bueno, Dael le puso a Jorge la Gigi. Dice, ya me voy, porque voy a ver el programa de mi madre, la Gigi. Así le dice. ¿Y de ahí es la Gigi? Claro, maestro. Oiga, pero si Gustavo Adolfo Infante se acaba de reconciliar con Wendy Guevara, pues quién sabe, y en un futuro se reconcilie con Jorge Carvajal y le dé pues trabajo ahí en Imagen Televisión, ahora que tiene el nuevo nombramiento, ¿no cree usted? Todo puede pasar. Sí, bueno, sí, mira, alianzas y sería un rating tremendo, tremendo, tremendo para estar ahí. Y mira, ya lo puedo decir y me va a matar Carlos Alberto, comunicador oficial. Él a mí me había dicho ya esto desde hace algunos mesecitos, me imagino que a ti también. No te hagas. Ya sabía. Del nombramiento de Carlos, de Gustavo Adolfo. Eso ya me lo había comentado. Sí, y al parecer Carlos Alberto pronto lo vamos a ver en televisión. Y al parecer creo que al lado de Alex Caffi, maestro.
¿En serio? Ay, ya solté la bomba. Me va a matar. No he podido hablar con Carlitos, ¿eh? No he podido hablar con Carlos, nada. Ay, es que ando para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Oye, agradecerte, chamaca, por mi cariñito que me mandaste para mis niños. Ya me llegó. Gracias. Yo sé que a ti no te gusta decirlo en público, pero sí te lo agradezco. Gracias por mi cariñito que me mandaste para el día de mis niños. Año con año me los mandas y este año te lo vuelvo a agradecer. Gracias que me ayudas para comprarles sus dulces a mis chamacos, que cada día son más, son más, son más. Pero mira, esto es parte del espectáculo, parte del espectáculo. Todos nos vemos, todos nos vemos los canales. Que digan que no, ¿cómo no? Por ejemplo, con Manny, luego yo, ay, yo que ando donde sea, me dicen, ay, ¿a poco estás con fulano? ¿Estás con mengano? Porque nos ven, simple y sencillamente porque nos ven. Yo te lo vuelvo a repetir, te has rodeado de buenos compañeros, de buenos colaboradores, y eso es el éxito de tu programa. Como yo les dije, el éxito de Francis fue haberse rodeado de puro talento. De claro, puro talento y hacer un espectáculo sensacional. Haces un programa sensacional. Todos aquí nos conocemos en YouTube, maestro. ¿Verdad que sí? Sí. Oiga, sí. Imagínese un programa de televisión de chismes con el Argüendero, Carlos Alberto, Cafi, Carvajal y Gustavo Adolfo Infante. ¿Cree que pagaría? Bueno, mucho. Vamos a meter también a Inés Moreno. Yo pienso que sería todo un éxito, ¿no? Inés se me hace la dama de los espectáculos, te lo juro. Tiene un temple para decir, y cuando tira, tira a matar. Es que hay muy buenos youtubers. Mira, yo adoro a Viborilda, pero como que Viborilda no entra al youtuber, no ha despegado. No ha despegado. Flor Rubio, igual, se me hace muy sosa. Es en, buena la cuestión, en la televisión, pero en el YouTube, ¿sí? Nada más, no, como que no engancha. Y para a sus colaboradores, están dos, un niño que estuvo aquí contigo, que está chiquito, y se me van los nombres, y su amigo de siempre, de Gabo, los para cuando empiezan Carlos a hacer. Uriel, Carlos Uriel, maestro. Carlos Uriel y Gabo. Que sí. Me encanta cómo están en ellos ahí, y los para, Flor, los parecen a ver tranquilo. Sí, maestro. El chat está muy, muy activo. Vamos a leer algunos comentarios, maestro. Gracias. Dice Karen 333, dice, la verdad no creo que se aguante en una semana de lo que acaba de comentar ahorita de un programa todos juntos. Dice Adriana Aguilar, dice, ¿Carvajal haría mancuerna con alguien más que no sea el Philip? Pues, sí. Con Carlos Alberto, ¿no, maestro? Creo que harían buena mancuerna. O con Manny Viramontes. Sí. También. Yo siento, para mí, en lo personal, la mejor mancuerna que tuvo Jorge Carvajal fue con Manny Viramontes. Es cuando el programa despunta, simple y sencillamente despunta. Yo lo empecé a ver a él, tenía otros colaboradores, ya después vino Carlos, pero tenía otros, y bien, pero yo siento que el auge de todo esto fue cuando estuvo Manny, no porque sea mi jefe, Manny y él, qué bárbaros. Se desean ambos, los dos nos hacían reír, joteaban, sacaban un montonal de frases que después fueron censuradas. Esa pareja de las españolas, híjole. Claro, y creo que le cerraron un canal, ¿no? Porque hablaban de puros Google Lovers o algo así. Sí. Oiga, maestro, por aquí están preguntando por Verónica Gallardo. Ah, ¿puedo decirlo? Claro, maestro. Yo estoy todos los jueves con Verónica Gallardo, todos los jueves, a partir de las 7:30 estoy con ella. Verónica Gallardo está mala, está muy, muy, muy mala. Ella tiene que operarla de la columna vertebral.
Si ella no se opera de la columna vertebral, no va a caminar, porque no sé qué vértebra le está obstaculizando unos músculos que van conectados a las piernas, y ella tiene urgencia ya de operarse. Está malita, está muy, muy, muy mala. Por eso este jueves no transmitimos y vamos a transmitir el viernes. No transmitimos porque anda en pruebas médicas. Ella sigue ahí, pero igual, con todo respeto, señora Verónica, le falta ser la villana que antes era, de que daba las notas fuertes. Sabe mucho la señora, te lo juro, mucho, mucho, pero les da miedo a hablar como nosotros hablamos aquí en el YouTube. Así es, maestro. Dice Alicia García, dice: Andrea, me gusta mucho tu canal, eres muy educada. Muchas gracias. A veces me enojo y miento madre. Y más cuando me meten en chismes, maestro, o cuando quieren difamarnos para hacernos quedar mal. ¿A usted nunca lo han difamado, maestro? Muchas veces. ¿Y usted qué hace cuando la gente habla mal de usted para hacerlo quedar mal? Me pongo triste, pero si es mentira, se me quita al rato. Pero si ¿a es usted verdad, le gusta menos, salir a desmentir a la gente o se queda callado? Me quedo callado. ¿Sabes por qué? Tarde o temprano... La verdad también sale a la luz. La verdad sale. Pero contigo, muchas veces... Te han difamado y después sales solito y tú sales a decir, ¿ya vieron? Y dos, que eso te lo iba a decir en el teléfono, no confíes en cualquier gente. Ay, no, maestro. Subas a cualquier gente a tu... He llegado a la decepción, maestro, que a veces... Así me es, a tu canal. Defiende lo tuyo, porque te ha costado mucho. Sí, maestro, bueno, pero sigo creyendo en que hay gente buena. Justo ayer fui a desmentir un chisme al canal de Kadri Paparazzi. Y ya, o sea, pues ya lo había dejado por borrón y cuenta nueva, ¿no? Pero, y luego, en vez de quererme desmentir con lo que yo dije ayer aquí en el programa, pues quisieron todavía mancharme más, maestro. Y por ahí pusieron un audio cortado, un personaje, donde dio a entender de que yo le había mandado un mensaje, pues no sé qué dio a entender, o sea, qué es lo que quiso dar a entender, pero nada más puso la primera parte del audio, maestro. A mí me haya gustado que lo haya puesto completo, pues para que la gente se diera cuenta que soy una mala persona, maestro, pero pues no tuvo los pantalones. Esto fue lo que puso, maestro, escuchen. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Soy Andrea. Eso fue todo lo que puso, maestro. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Soy Andrea. Después quita el audio y dice, ya no voy a poner más. A mí me haya gustado que lo haya puesto completo, maestro, para que la gente se diera cuenta lo que decía ese audio. Y si yo decía algo malo, pues me iba a quedar bien expuesta, ¿no? Pero como yo sí tengo pantalones, maestro, voy a poner el audio completo para que la gente lo escuche. Aquí va el audio. Adelante. Quiero que lo escuchen y luego me dicen qué opinan acerca de ese audio que fue manipulado para hacerme quedar mal, ¿ok? Aquí les va el audio completo. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Soy Andrea. Aquí estoy escuchando a Kadri Paparazzi y están comentando que tristemente falleció alguien de tu familia. Te mando un fuerte abrazo, ojalá que tengan pronta resignación. Y yo sé que estás pasando por un momento difícil, no tengo palabras, simplemente te mando un fuerte abrazo y mucha luz para tu ser querido. Ya tienes un ángel en el cielo. Maestro, ¿usted ve algo de malo en este audio? Te unes a su pena, simple y sencillamente, le estás dando una condolencia. Pues me hicieron quedar como mala persona con ese audio y me amenazaron diciendo que tenían más audios, que lo saquen, si no yo los voy a sacar y van a quedar peor, maestro. No se vale, maestro, no se vale. El peor enemigo de un ser humano es otro ser humano. No pueden ver que alguien triunfe porque tratan de,
de pegarle. Yo un día te lo dije a ti, el árbol que da más frutos es el que más apedrean. Y dos, desgraciadamente los hombres no podemos ver que una mujer triunfe. Entonces también es un estigma eso. Tú eres la cara del programa, siempre te lo he dicho. Y si hacemos algo bien o mal los colaboradores, eres tú, porque eres la cara. Entonces siempre te van a criticar. Tenemos más de 1,600 gentes conectadas. Entonces en mi pueblo se le llama, perdón, envidia. Pues ahí está el audio, chicos. Yo sí tuve los pantalones para ponerlo completo. No se dejen manipular. Hay mucha gente que me quiere difamar, que me quiere hacer quedar como mala persona. Y pues juzguen ustedes por ustedes mismos. Y tu trabajo lo avala. ¿Cuántos años ya tienes en esto? Y tu trabajo lo avala. ¿Y cuánta gente te ha querido tumbar y tirar? Entonces sigues adelante, sigues adelante, y eso habla bien de ti. Y además toda la gente siempre te apoya. Y donde quiera, ¿no? También hay gente que pues no comulga con uno, pero es válido. Y al contrario, ponte triste, pero ya la verdad salió, y ponte alegre, porque no es como dijo que era ese audio. Y adelante. Y mira, ahorita yo estoy feliz como lombriz. Toda la gente que tienes aquí, luces hermosísima, y sobre todo la gente está apoyándote, que es lo principal. Así es, maestro. Bueno, pues les doy las gracias a todos por habernos acompañado. Maestro, muchísimas gracias. No, gracias a ti que me das vida. Yo ahorita, con permiso tuyo, me voy con Manny Miramontes y después voy a estar con Tony Villa. Tengo hoy esas invitaciones para que ustedes me sigan. Señora. Gracias, maestro. Señora, entre más crezca usted, más le van a tirar. Entonces, al enemigo con una sonrisa, simple y sencillamente así. Hay una líder que nosotros tenemos aquí, se llama Kenia Cuevas, y dice, mi peor venganza es que me vean feliz. Adóptala. Así es, maestro. Y no les voy a dar el gusto. Muchas gracias a todos por haberme acompañado. Gracias, maestro. Lo quiero mucho. Nos vemos con Manny. Sígame. Gracias. Mañana, buenas noches. Adiós. Buenas noches.